Bueno, ¿qué tal? Bueno, la clase de hoy va a estar dividida en dos partes. Primero, vamos a hablar un poco de este apunte que habíamos subido hace un tiempo sobre sistemas localmente inerciales asociados a observadores en movimiento arbitrario, en particular acelerados, y cómo se interpretan las mediciones que estos hacen. Esto quizá en realidad debería haber sido, les pido disculpas, debería haber sido quizá una clase 4 de la guía 6, pero bueno, también les sirve para hacer la cuenta del corrimiento al rojo y también Facundo lo utilizó para ver el corrimiento al rojo cosmológico. La segunda parte de la clase va a ser ya un poco más sobre algunos de los últimos problemas de la guía 7. En particular, bueno, hoy Rafael les habló de la métrica de Reissner-Nostrum y la de Kerr. Pero bueno, empezamos con esto. Bueno, la idea es que siempre se puede asociar en cualquier espacio-tiempo, se puede definir un sistema localmente inercial en cualquier punto del espacio-tiempo, en cualquier evento, ¿okay? Lo que sí hay un salto que ya se da en relatividad especial, y lo hizo notar muy bien Juan la semana pasada, es que esto supone una hipótesis adicional, una suposición extra al marco de relatividad especial, en el cual nosotros estamos asociando las mediciones que hacen observadores acelerados a las mediciones hechas en un sistema localmente inercial. Esto podrá parecer más o menos natural, a mí al principio me había parecido bastante natural, hay algunos detalles, pero bueno, esto en muchos libros ni siquiera lo mencionan y arrancan directamente a definir estos sistemas y cuáles son las mediciones. En particular, esto es lo que se conoce como la hipótesis del reloj. Ya también hay una aclaración en el apunte de Facundo de la semana pasada, pero básicamente lo que dice es, dado un observador arbitrario, el tiempo propio medido por ese observador es la diferencia de tiempo a lo largo de la línea de mundo entre entre dos eventos. Es decir, esto implica que cualquiera dos observadores arbitrarios, si coinciden en un mismo punto del espacio-tiempo y tienen la misma velocidad, van a tomar mediciones, van a tener las mismas mediciones y son indistinguibles. Es decir, esto no depende de el estado de aceleración relativa que tienen entre ellos estos observadores. Esto obviamente vale localmente, en una región acotada del espacio-tiempo. En particular, dada la aceleración instantánea que tiene un observador y la velocidad de la luz, como muestra acá, se pueden definir una cierta longitud de características y unos tiempos característicos. Entonces, siempre y cuando yo restrinja mi carta localmente inercial, siendo un observador acelerado, a longitudes más chicas que esta longitud característica, la cosa va a andar bien, las mediciones van a ser razonables. Bueno, ahí hay unos datos, unos números, están sacados del libro de Gravitation, que nos cuenta la repuje, bueno, no, es una boludez hacerlo. En particular, si dada la velocidad de la luz y una aceleración como la típica que hay en la superficie de la Tierra, la longitud característica esa es de 10 a 17 centímetros, que es más o menos como un año de luz, así que es una bocha. Así que estamos todos a salvo con este método. Y bueno, la hipótesis del reloj, desconozco los detalles, pero si van al link de la Wikipedia van a ver que dice que está testeado con bastante precisión en acelerador de partículas, midiendo decaimientos de partículas inestables como creo que muones. Se puede saber cuál es el rate de decaimiento, el tiempo de vida medio de un muón en reposo y lo miden de alguna manera acelerado. Y bueno, la cosa da joya y es consistente con esta hipótesis extra, la hipótesis o postulado del reloj. ¿Okay? Bueno, así que bueno, vamos a repasar un poco esto. Después acá también hay un repaso de lo que son las órbitas de potencial efectivo en la métrica de Schwarzschild. Esto en las prácticas no lo habíamos dado, pero bueno, ya lo vimos bastante en la teórica. Y bueno, después vamos a aplicar este método
en el caso de un observador en observadores en Schwarzschild. Así que bueno, esto está bastante basado, las referencias están acá, son la sección 5.6 del Hartle y algo de la sección 3.4 del Carroll donde usa esto. Entonces, bueno, la idea es definir una carta localmente inercial instantáneamente en cada punto de la trayectoria de la línea de mundo de un observador, en principio acelerado o no. Entonces, la idea es definir, como se muestra acá, un conjunto, una base de cuatro vectores, una base de vectores unitarios, de norma unitaria, como dije, en cada punto de la línea de mundo. Entonces, la identificación natural que se hace es, dada la cuadrivelocidad de dicho observador, ese observador se mueve, la línea de mundo que traza en el espacio-tiempo tiene a esa velocidad como el vector tangente a lo largo de la trayectoria, como se muestra en este dibujito. ¿Okay? Entonces, en este punto lo que tengo que hacer es definir algún otro conjunto de tres vectores puramente espaciales que sean ortogonales entre sí. Bueno, sea ya puramente espaciales, son ortogonales a la cuadrivelocidad. Aparte, fíjense que siempre la cuadrivelocidad, definiendo, usando como parámetro el tiempo propio, tiene norma menos 1. En la asignatura, a cada vuelta, menos, más, más, más. Así que estos tienen que ser ortogonales entre sí y tener norma unitaria. Bueno, si ven acá, hay un montón de capítulos que están en el libro de Gravitation, del Milner, Forni y Wheeler, sobre cómo hacen esta construcción, teniendo en cuenta el efecto de aceleración y que la cosa rota. Bueno, en los casos que nos van a interesar, nada rota, nada gira, la cosa no es tan complicada, así que en general va a ser suficiente con definir quizá alguno, por ejemplo, si el movimiento es radial, hay que definir con cuidado quién es el versor radial, pero los otros dos se eligen ortogonales y chao, y se acabó. Lo que se tiene que cumplir es que el producto interno entre los elementos de la base se iguala la métrica de Minkowski, ¿no? Localmente es en Minkowski. Donde acá enfatizamos que esto es una base ortonormal con los sombreritos estos. Entonces la imagen mental que uno se hace es que todo observador, cuando se mueve a lo largo de su línea de mundo, lleva consigo un reloj que va a medir el tiempo propio y un conjunto de reglas, barras, lo que sea, que le van a permitir tomar mediciones espaciales, como se muestra acá. ¿Ok? Entonces, la idea de esta construcción es que uno, punto a punto, va armándose esta secuencia de ejes, de bases, de cartas localmente inerciales, que van a ser distintas. O sea, en cada punto, lo único que importa es la velocidad que tiene. Pero esa velocidad, al estar, por ejemplo, el observador acelerado, va a hacer que en cada instante esa cosa vaya cambiando. No sé si tengo acá una imagen, hay una imagen muy bonita en el... No la tengo. En el Gravitation, a ver, esperen si lo logro abrir. Creo que lo encuentro rápido. Acá está. A ver si se los puedo compartir para que lo vean. Sí, se ve acá, pero bueno. Esta es como la línea de mundo del observador y a cada valor distinto de tiempo propio se van asignando distintas bases de vectores. ¿Ok? De esta manera. Así que bueno, ahora volvemos a lo que estamos hablando. Bien, ¿qué me había quedado? Ah, bueno, eso. Entonces, por ejemplo, tomemos como un ejemplo un observador acelerado Minkowski que tiene esta cuadrivelocidad. Esto ya lo vimos en el problema 2 de la guía 2, donde esto describe una hipérbola en Minkowski.
la línea de mundo de esto es una hipérbola así. Esto es T. Y esto es X. Y esta es la cuadrivelocidad del observador. Entonces, como esto es como un observador busteado en la dirección X, las direcciones perpendiculares no son afectadas por esto, así que se puede elegir E2 y E3, que coincidan, por ejemplo, con los ejes Y y Z, y ya está. Pero hay que tener un poco más cuidado con elegir el primer elemento espacial de la base. Entonces tiene que ser algún E1, tal que su norma sea 1, y su producto escalar con el vector temporal sea 0. Una cuenta muy sencilla muestra que es esto que está acá. ¿Okay? Entonces la base completa está dada por E0 igual a la cuadrivelocidad del observador, este 1 que dedujimos pidiendo que se cumpla, que tenga la norma 1 y que sea ortogonal a E0, y E2 va a ser EI, o sea, parcial I, y E3, por ejemplo, va a ser la derivada parcial respecto de Z. Entonces, en relatividad especial, si yo estoy en un frame inercial, ¿cómo se mide la, por ejemplo, la energía de una partícula que anda dando vueltas por ahí? Simplemente se mira la componente cero de ese, la componente temporal de la cuadrivelocidad o el cuadrimomento de esa partícula o fotón. Así que, lo único, una vez definida la carta localmente inercial en cada instante de la trayectoria del observador, para medir simplemente se proyecta a lo largo de, por ejemplo, para la energía, de la dirección temporal. Y para medir componentes espaciales de los momentos, a lo largo de las componentes espaciales. Así que bueno, es esto que está acá. La energía medida por el observador se define de esta manera. ¿Ok? Es, si yo tengo una partícula P que pasa en la vecindad de este observador, para medir la energía simplemente lo que hago es proyectar, tomar el producto interno entre el P, el momento de esa partícula o fotón, contra el elemento cero. ¿Ok? Estoy modificando la componente temporal de ese cuadrimomento. Lo que es lo mismo que tomar el producto escalar con la cuadrivelocidad. Para las componentes espaciales hay que tomar el producto interno con los elementos espaciales de la base. Bien, entonces esto lo podemos tomar como definición de mediciones por un observador acelerado en principio. Bien, entonces veamos un ejemplo sencillo. Consideremos, como se muestra acá en la figura, un observador que se mueve con una velocidad v y una partícula que está estacionaria, ¿ok? Está quieta, en Minkowski. Entonces, en el sistema de referencia fijo, que es este TX, el momento de la partícula acá, bueno, yo en un momento he intentado usar flechitas para indicar tres vectores y rayitas para indicar cuadrivectores, pero creo que acá la cagué, pues esto debería ser una rayita y esto también, pero bueno, se entiende. El cuadrimomento de una partícula estacionaria es simplemente m por parcial t, acá estoy tomando c igual a 1. ¿Okay? Y la cuadrivelocidad de un observador con velocidad constante es gamma, parcial t, gamma, v, la 3 velocidad, en la dirección x. Supongamos que están moviendo simplemente en la dirección x, donde gamma es el factor relativista de siempre, toda la vida. ¿Okay? Entonces, la energía que mide dicho observador es la proyección de CP con el elemento temporal de la base, el localmente inercial. Una cuenta sencilla nos da simplemente que es m por gamma. Y claramente, como yo me estoy moviendo a velocidad b,
en el sistema comóvil con el observador, la partícula que está quieta en el otro frame, le voy a ver moverse con velocidad B, con módulo de velocidad B. Así que esta es claramente la cuadrivelocidad de la energía de la partícula, m por gamma. Así que está todo bien. Bueno, esto es relativamente especial. Acá no hicimos nada. Ahora vayamos a un ejemplo un tanto menos trivial y consideremos de vuelta el observador acelerado, este que está acá. ¿Ok? Bien, si consideramos eso, la idea es esta. Tengo un observador acelerado, se mueve como una hipérbola en el plano TX de Minkowski, y tengo una estrella o alguna fuente que emite con alguna frecuencia, algún cuadrimomento medido en el sistema solidario a la estrella, en el que la estrella está a reposo. Ese mismo fotón va a ser visto en el sistema localmente inercial del observador, probablemente, o del observador receptor, probablemente con una frecuencia distinta. O sea, las componentes del fotón en los distintos sistemas de referencias podrían ser distintas y eso va a dar algún corrimiento al rojo. ¿Okay? Entonces, el cuadrimomento del fotón es omega por k. Entonces, el p del fotón, acá estoy definiendo el cuadrivector de onda k como omega con el vector de onda k. Y el p del fotón es la energía, y el p del fotón, donde esto tiene unidad de energía, esto tiene unidades de momento, esto no tiene esas unidades, y para relacionarlos hay que simplemente multiplicar por h bar. Entonces, bueno, ¿cuál sería la energía de este fotón medida por el observador? Bueno, simplemente hacer el producto interno entre el p del fotón emitido y la cuadrivelocidad del observador, que es la componente cero de la base instantánea localmente inercial. ¿Ok? Entonces, ¿qué está? En términos de la frecuencia, esto nos queda que es omega medida por el observador, es el k del fotón, producto interno con la velocidad del observador. Bien, entonces, haciendo esta cuenta, simplemente reemplazar cuál es la cuadrivelocidad del observador y hacer el producto interno. Bueno, si hacen esto con cuidado, como la cuadrivelocidad del observador tiene componentes tanto en T como en X, va a haber acá dos términos, uno con eta TT y el otro con eta XX, y esto no queda acá. La frecuencia, la componente cero del cuadrivector de onda es la frecuencia, el omega, y esto es el k. Pero bueno, dado que es un fotón, la relación de dispersión nos dice que omega es lo mismo que el módulo de k, así que este módulo de k va a ser omega. Y sacando ese omega factor común, nos queda que la frecuencia observada, la frecuencia del fotón medida por el observador es la omega emitida, de emisión, en el sistema propio de la estrella, con este factor de atenuación e a la at, donde está es una constante con unidades de aceleración que indica la aceleración del observador. ¿Okay? Este es el resultado. Esto es la frecuencia medida por el observador. Bien, entonces fijémonos que esto es consistente con el efecto Doppler. El efecto Doppler. A tiempos muy iniciales, o sea, muy atrás en el tiempo, acá me falta un menos. A t menos infinito, el observador se está acercando a la fuente a muy alta velocidad. Entonces, la frecuencia se va a ver corrida al azul. Eso se expresa en que este factor va a ser más grande, va a hacer que omega observado sea mayor
omega emitido. Mientras que para tiempos muy tardíos, cuando t se va a infinito, ahí me estoy alejando, ¿no? Como se haga. Al principio me estoy acercando, después primero me estoy acercando y después me voy alejando. Así cuando me alejo, la frecuencia está corrida al rojo. Y esto es e a la menos a t, con t positivo, va a hacer que sea más chico. Así que el omega observado va a ser más chico. Así que eso está todo consistente con la intuición que tenemos. Ahora, bien. También esto se puede calcular haciendo un cambio de frame, un boost, del sistema fijo de la estrella al sistema localmente inercial solidario al observador. Entonces, en ese caso, simplemente hay que hacer una transformación de Lorentz con este B y la componente cero del omega en la base solidaria propia del observador se relaciona de esta manera con la base con la componente cero y las componentes espaciales del fotón en la otra base, en la base solidaria a la fuente. Bien, notando que B por B escalar K nos da esto que está acá, la expresión es esta que está acá, ¿ok? Una cuenta de relatividad especial. La idea es, yo tengo el frame S solidario a la estrella, y este es el frame del observador. ¿Ok? Y se mueve con una velocidad en la dirección X. Y este ángulo tita es el ángulo que forma la dirección de propagación del fotón con respecto a la velocidad en X. ¿Ok? Es esto que está acá. Si tita es igual a cero, esto lo que nos dice es que el fotón sale en la misma dirección que se está moviendo el observador. Y si tita es igual a pi, dice que el fotón sale en la otra dirección. ¿Okay? Así que de acá, de esta expresión que está acá, vemos que para tita igual a cero, el observador se está alejando de la fuente. Y tenemos corrimiento al rojo. ¿Okay? Omega de recepción es menor que omega de emisión. Mientras que para tita igual a pi, el observador se acerca a la fuente y tenemos corrimiento al azul. Es decir, omega de recepción es mayor a omega de emisión, lo que es consistente con lo que teníamos ahí arriba. Y si calculamos cuál es la velocidad que tenemos que meter acá, en esta expresión, las tres velocidades, dx a dt, esto, dividiendo y multiplicando por d tau, me queda que es x punto dividido t punto, y usando las velocidades que ya sabíamos que tenía el observador acelerado, da la tangente, y si reemplazan, bueno, obtienen la misma expresión de antes. ¿Okay? Así que bueno, todo parece funcionar. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, algo que me olvidé de mencionarles es que este apunte tiene algunas modificaciones respecto del que se había subido, no sé, ponele que la semana pasada, ya no me acuerdo cuándo lo subimos. Después de la clase de hoy lo voy a volver a subir, así que bájenselo porque tiene, bueno, las notas al pie, estas que mencionamos al principio sobre el tema del postulado del reloj, y algunos typos corregidos y también hice unos gráficos nuevos. Así que bueno, ahora, bueno, esto ya lo vieron, o ya lo deben haber hecho, ya hicieron las cuentas, los ejercicios, pero bueno, pasamos rápidamente por cómo son las geodésicas en la geometría de Schwarzschild y los potenciales efectivos. La métrica de Schwarzschild es esta que está acá, ya deberían sabérsela de memoria, además es bastante sencilla. Estoy tomando C igual a 1 y G igual a 1. Y bueno, tiene simetría esférica, así que tiene toda esta parte. Me dice que ahí están todos los vectores de Killing de la 3 esfera, pero en particular que los que nos van a interesar son los vectores de Killing obvios, triviales. No sé si es una nomenclatura usual, pero bueno, yo lo llamo así porque son obvios. O sea, uno ve, mira la métrica en esa carta, no depende de algunas coordenadas,
claramente esos van a ser vectores de Killing. Entonces, la métrica no depende de T ni de phi. Así que, en este caso, la métrica es estática, porque además es invariante ante inversión de T a menos T. Y eso lo que hace es que se conserve la componente covariante del cuadrimomento, cero, y la componente phi del cuadrimomento covariante, es decir, con el índice abajo. Eso define cantidades conservadas E y L. Esto es otro cambio. Antes le había puesto unos tildes, pero bueno, para ahorrar notación y que no se me embole, le saqué todas las tildes. Y también tenemos la condición de normalización de los vectores tangentes, con la parametrización afín. Así que a esto lo voy a llamar menos kappa. Quizá kappa no es un buen nombre. Bueno, vamos a llamarlo kappa. Donde kappa es 1, porque hay un menos, para las geodésicas temporales y es 0 para las geodésicas nulas. Así que vamos a escribir la ecuación geodésica y el potencial efectivo en términos de este kappa, si va a estar dado para los dos tipos de geodésicas que nos interesan. Bueno, esta es la cuadrivelocidad, bla, bla, bla. Como al final la masa se va a factorizar, podemos definir una energía por unidad de masa y un momento angular por unidad de masa, dividiendo estas expresiones que están acá arriba, digo, la masa de la partícula, o eventualmente por h barra si es un fotón. Así que la ecuación nos queda de esta manera, la ecuación de que la norma del vector tangente se mantiene constante. Acá el punto indica derivada respecto al parámetro afín, ya sea el tiempo propio para una geodésica temporal, o algún parámetro, el parámetro afín tal que dx a de lambda coincida con el cuadrivector de onda del fotón. ¿Ok? Acá justo como la métrica es diagonal, es lo mismo tomar g sub de t por dt de tau que tomar la métrica inversa con las componentes abajo. O sea, lo que quiero decir es la norma de del vector es siempre esto, ¿no? Es umu, unu, y esto lo puedo escribir también al revés, con la métrica inversa. Gmunu, umu, unu. ¿Ok? El chiste de esto es que, como algunas componentes covariantes de lo que sería el vector tangente se conservan, me va a convenir algunos términos escribirlos así. Entonces, esto pasa que yo se me canta escribir este con la componente contravariante de la métrica y este también, porque lo que se conserva es la componente covariante del vector tangente, la componente temporal y la componente phi. El GRR no lo dejo así. Eso es obviamente lo mismo que reemplazar T punto y phi punto de las ecuaciones de conservación en esta ecuación que está acá. Pero bueno, a veces se puede hacer así, es lo mismo. Esto solo porque la métrica es diagonal, si no, en principio podrían aparecer términos cruzados, como vamos a ver en la segunda parte de la clase. ¿Okay? Acá lo que pasa, como al ser la métrica diagonal, T punto está solo relacionado con E y phi punto está solo relacionado con L. ¿Okay? Así que bueno, llegamos a esta ecuación que está acá, la multiplicamos por FR sobre 2 a ambos lados, reacomodamos las cosas y nos queda esta ecuación que está acá, con este kappa acá. Y si reemplazamos, en particular para la métrica de Schwarzschild, donde F de R es 1 menos M sobre R, obtenemos esta ecuación que está acá. Donde redefinimos esta especie de energía, cuya expresión particular depende de si kappa es 1 o 0, es decir, si estamos en una geodésica temporal o nula. ¿Okay? Y esto condensa un poco todo. Entonces, acá lo que hicimos es transformar el problema de las geodésicas en un plano tita igual a pi sobre 2. Esto en la métrica con simetría esférica siempre lo podemos hacer, vamos a elegir el plano como un plano ecuatorial, total, lo rotamos como sea y da lo mismo. Y el potencial efectivo es esta cosa que está acá, donde este término es igual al potencial de Newton, este término también es la parte centrífuga
asociado a la conservación del momento angular, y este es el término, un término relativista que, bueno, da los efectos que ya vieron del corrimiento del perihelio de, por ejemplo, bueno, en el caso de Mercurio, corrimiento del periastro en general, y para geodésicas, para órbitas temporales, y también influye en la deflexión de la luz. Este término no está presente en el caso de las geodésicas nulas, y bueno, está la energía. Ah, ya lo vieron un montón de veces. Un problema de mecánica clásica, análogo, pero bueno, el potencial es un poco más raro de lo que aparece en mecánica clásica. ¿Ok? Bueno, notemos que esto es E al cuadrado, E depende de las condiciones iniciales, podría ser cero eventualmente, así que el valor más chico que puede tomar E para esta E curly, para geodésicas temporales es menos un medio. Bueno, y acá hay algunos gráficos del potencial efectivo para partículas masivas para distintos valores del cociente entre L y M. 1, 2, 3, 3,75, bueno, qué sé yo, y acá está el radio de George. Bueno, formas características. Bueno, no se nota mucho acá por la escala, pero la curva roja justo tiene un mínimo local. Acá hay un zoom de eso. Fíjense que acá tiene un máximo local y acá hay un mínimo local. Así que esos son los puntos de equilibrio estable e inestable y estable de las geodésicas masivas. Bueno, claramente según cuál sea el valor de E, inicialmente las condiciones iniciales, esto va a trazar rectas así. Así que eso va a dar si hay puntos de retorno o no, si la órbita es cerrada o no, si es circular, bla, bla, bla. Eso ya lo vieron un montón de veces. Bueno, no. Ahora, bueno, vamos a tratar de aplicar lo que vimos en la primera parte, al principio, al caso de observadores en Schwarzschild y ver el tema del corrimiento al rojo. Entonces, ¿dónde está la figura? Acá está. La idea es esta. La idea es, como en el problema 6 de la guía 6, tenemos un observador estacionario a un R fijo, que vamos a llamar R de recepción. Es un observador estacionario, o sea, está a una posición R constante. Si el R es relativamente es finito, esto, bueno, va a tener que tener algún cohete que lo mantenga ahí, así que esto no es una geodésica. Eventualmente, si está muy muy lejos, un observador estacionario no necesitaría nada, porque está infinitamente lejos. Y acá tenemos un observador que arranca en R igual a R emisión y se cae, es una geodésica radial. El chaboncito se cae al agujero negro, ¿ok? Y lo que queremos hacer es encontrar alguna otra manera para medir el tema de corrimiento al rojo. Entonces, bien, como vimos anterior, la prescripción anterior nos decía que la frecuencia del fotón se obtiene calculando la componente cero del cuadrivector de onda, y eso es hacer el producto interno entre el K del fotón y la cuadrivelocidad del observador. Entonces, en este caso tenemos dos observadores. Tenemos un observador que es el que emite y un observador que es el que recibe. ¿Okay? Así que el omega de emisión y el omega de recepción van a ser el producto interno entre el K del fotón y la cuadrivelocidad del observador correspondiente. O sea, el producto interno K mu, U mu en la posición de emisión o en la posición de recepción. Ahora, notemos también que la trayectoria del fotón, ¿dónde está? Siento que está acá. La trayectoria del fotón es una geodésica radial nula. Así que a lo largo de esa geodésica radial nula, como la métrica es, no depende explícitamente de T, es estática, esta cantidad K sub 0 va a ser constante. Es una constante de movimiento en la geodésica del fotón. Así que esto nos da una relación para cómo es el omega en cómo se relacionan las componentes del cuadrivector de onda del fotón
con la condición inicial K0. Bueno, si el observador que está estacionario únicamente tiene componente temporal, su cuadrivelocidad. Así que por eso la, el producto interno entre el K del fotón y la cuadrivelocidad del observador es simplemente la componente 0, que es K0, que es E del fotón, por T punto T, o sea, TT a de tau del observador en la posición de recepción, que es el observador estacionario. En el caso del que emite, como se está cayendo a lo largo de una geodésica, tiene componente en T y componente en R. Así que el producto interno va a ser la componente 0. Acá, no sé si me está faltando un signo. No, esto está bien. Es la componente 0 y la componente R del cuadrivector de onda. ¿Ok? Bien, ahora, como el fotón sigue una trayectoria nula, su vector tangente es nulo, y eso es una constante a lo largo de toda la geodésica. Así que, utilizando la condición de que K, escalar K es cero, podemos despejar KR, que es lo que nos molesta, en términos de E, y de cosas que dependen de la métrica. Entonces, una cuenta bastante sencilla, y se obtiene esta expresión que está acá. Que la componente contravariante R del cuadrivector de onda del fotón se relaciona con la energía, que es una cantidad conservada, de esta manera que está acá. ¿Ok? Acá elegimos el signo más. Fíjense que GTT es negativo, así que con este menos todo esto es positivo. Pero bueno, como tomamos raíz, tenemos dos ramas, la positiva y la negativa. Pero el fotón va. Estamos asumiendo que el fotón está emitido a un R más chico y va hacia un R más grande. Así que hay que tomar la rama con el signo más. ¿Dónde me quedé? Acá, la rama con el signo más. Por eso el más de acá. Así que acá simplemente para calcular el redshift, el corrimiento de rojo, tomamos el cociente entre la frecuencia de emisión y la frecuencia de recepción. Entonces dividimos estos dos términos. En términos de F de recepción, nos queda esto que está acá, el E como es constante de movimiento, sale de factor común y se simplifica, y me queda esto que está acá. ¿Ok? Donde acá está teniendo en cuenta el redshift gravitacional y el redshift de efecto Doppler relativista. Sí. Bueno, está escrito de otra manera, pero esta expresión coincide con la ecuación, justo tiene el mismo número, 38 del apunte de Juan cuando explicó este problema, que lo calculó de otra manera. Y bueno, de vuelta, esto ya lo hicieron, así que voy a repetir muy rápido. En el caso de que los dos observadores son estacionarios, el redshift que se obtiene es el de el sol, el puramente gravitacional, como para aislar cuáles son las dos componentes que intervienen en esto. Y bueno, si hacen la cuenta, obtienen lo que ya sabíamos. Y en el caso del efecto, para aislar únicamente el efecto Doppler relativista, lo más conveniente para hacer es que la geometría del espacio-tiempo es plana, entonces podemos ver solamente esa parte. Así que vamos a asumir que FR es 1. O M es muy chico, o estamos muy lejos, lo que sea. Entonces, omega, si FR es 1, omega emisión sobre omega recepción es T punto menos R punto. Sacamos T punto de factor común. Nos queda esto que está acá. Y si recordamos que T punto en espacio plano es dt de tau, y esto es el factor gamma. Y R punto sobre T punto es de R, acá me falta un D. RDT es la velocidad, la 3 velocidad. Y este signo menos está porque estoy asumiendo que me estoy yendo hacia R más chicos. Si reemplazan todo eso en esta expresión que está acá arriba,
obtienen que el redshift es el factor, la expresión habitual del Doppler relativista. Bueno, en casos más generales habrá que considerar bien cuáles son las ecuaciones de movimiento de un observador radial. Pero bueno, eso. Bueno, desde luego esto es una herramienta que pueden usar, pueden calcularlo de otra manera, como lo calculó Rafael, considerando la trayectoria de dos fotones, integrando, bla, bla. No es que una forma sea mejor que la otra, son otras variantes. Creo que a mí me resultó un poco más sencilla esta, pero bueno, no, o quizás porque me lo enseñaron así cuando yo cursé relativa general. Bueno, nada. Con esto, bueno, les aclaro también, lo que entra a tal parcial es la parte de cosmología de la guía 7. Eso es solo hasta el problema 8, creo. No tengo la guía. Perdí la guía. Sí, es el problema 8 de la guía. Toda esta cosmología es lo que va a entrar en el parcial, el resto es extra. ¿Hay alguna consulta? El parámetro afín es algo que se encuentra explícitamente. Supongo que se refiere al tema de las geodésicas nulas. La verdad que no, lo que se dice, lo que yo he encontrado siempre es eso, es que lo que se pide es que el parámetro afín sea tal que de X a de lambda coincida con el K del fotón. Pero hasta ahí es donde llego. Sí, no conozco. Sí, hasta donde yo tengo entendido, sí. La definición del parámetro afín viene de decir que de x mu a de lambda es k mu con k mu igual a cero, lo mismo que decir de x mu de lambda, de x mu a de lambda, g mu nu es igual a cero. Y después es eso, es un parámetro que te caracteriza. Por ejemplo, para dar un lambda vas a saber cuál es la posición del fotón para ese lambda. Lo tomás igual a cero en algún punto. En algunos problemas de alguna guía creo que tomamos lambda igual a cero a partir de cuando se empieza a afectar el fotón. Creo que en la guía de campo débil, no me acuerdo. Pero sino algo más preciso que eso, yo no conozco al menos. ¿Alguna otra duda? Bueno, voy a parar de grabar ahora. Nos tomamos un mini recreito de 5 minutos y seguimos con otra parte. Así tratemos de que así subo los videos separados. A ver.